A su corta edad, Kevin Telles y Beverly Devers sorprenden a cualquiera que los ve en escena. Con 6 años de edad, ella y 8 él se han convertido en embajadores de este ritmo y su cultura. Y es que la edad no ha sido impedimento para haber sido convocados como profesores en el Congreso Internacional de la Salsa que se celebra en Los Ángeles y que mañana culmina su 16ª edición. Mi corazón se pone feliz cuando bailo salsa, confiesa Devers, una diestra bailarina de salsa estudiante de preescolar de Nueva Jersey. Por su parte, Telles, alumno de tercer grado de primaria, señaló que prefiere bailar salsa en vez de otros ritmos, porque me gusta mover mis pies rápido, confiesa. Y vaya que sí lo hace. Ante medio centenar de alumnos, estos dos pequeños embajadores de la salsa compartieron su sabiduría en este ritmo y ofrecieron una clase maestra en esta convención anual de amantes de la salsa, a la cual acudieron como instructores y artistas invitados. Estaba realmente nervioso, pero vi a la gente y supe que podía hacerlo, confiesa Telles en un receso de la clase, en donde junto a su compañera se atrevió a dirigir una coreografía. Devers y Telles nacieron en Nueva Jersey y se conocieron el año pasado en la Academia de Salsa Baila Conmigo, en el oeste de Nueva York, en la cual llamaron la atención de su profesora Giovanna Vázquez. La madre de Beverly, Viviana Zuluaga, estima que el origen del talento natural de su hija para danzar al ritmo de este emblemático género musical podría estar en su sangre. No sé, será a los dos que nos gusta bailar también, pero pues ya la tenemos a ella como profesora porque nosotros no bailamos tan bien como lo hace ella. Por su parte, la madre de Kevin, Annie Telles, vive orgullosa de su hijo. Me da mucha alegría que él, nacido aquí, pueda ayudar y no solamente a la cultura colombiana, sino a los latinos en general. Beverly y Kevin se alzaron con el primer lugar en el concurso de baile World Latin Dance Cup, celebrado el año pasado en la ciudad de Miami, en Florida. En abril, con su natural desparpajo y talento, despertaron el interés de los organizadores del primer Congreso Internacional de la Danza en Israel, en donde participaron como invitados especiales, tras lo cual fueron convocados a otras convenciones de Puerto Rico y Estados Unidos. Estos pequeños maestros de salsa que en pocos meses han logrado un éxito imparable gracias a su talento y a la química que hay entre ambos, además de impartir talleres, se presentarán hoy en la tarima de baile de la sede del Congreso Internacional de Salsa.